Hello, how are you today? Hello, I'm fine. How is it going? ¿Cómo va todo, chicos? Fine. Okay, perfect. Fine. So, I would like to ask you how the platform is going. ¿Cómo les está yendo con la plataforma? Buenas noches. Mm-hmm. Very good. Everything okay? ¿Todo bien con la plataforma? Very good. Perfect. Have you had the chance to complete the section 3? ¿Han tenido la oportunidad de completar la sección 3? Yes, I do. Yes. Yes. Okay. Perfect. Perfect. Very good. Congratulations. Okay, very good. So, today we are going to continue with 4.4. Okay. So, the lesson objective. Okay, let's see. Okay. No esta se escucha parte, muy bien. ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. Ahora sí. Va, perfecto. Ya lo regulamos así. Ok, we are now in the lesson objective 4.5. That says that by the end of this class, lo déjenme compartirles acá. Un segundo, que ustedes no están viendo. Yo sí estoy mirando, pero ustedes no. Ahí está. Ahí está, ok. Estamos en el 4.5 lesson objective. By the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation in which is done some cultural, in which is established some cultural differences in food. Okay? Entonces, en esta parte vamos a hablar acerca de diferencias culturales en lo que las personas desayunan, ¿verdad? Básicamente de eso se trata y déjenme. Solo déjenme mover esto que no puedo ver. Ahí está. Entonces, en la plataforma hay un video. Solo que quiero ver cómo le llego a esto porque no me da el siguiente. Ahí está. Okay, in the platform you have a video there and they are talking about foods. For example, Sarah is asking, let's have breakfast together Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. And then the other lady says, fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to have things. Okay? Están hablando acerca de una tradición japonesa de comer pescado en el desayuno. No sé si a ustedes se les antoja, pero a mí no mucho. No. I don't like. El atún sí en el desayuno. Ajá, or I dislike. Según lo que aprendimos en la clase anterior, usted pudiera decir I don't like fish for breakfast. O usted pudiera decir I dislike fish for breakfast. ¿Ok? Entonces, de eso se trata y ya no lo vamos a ver porque ya en la clase anterior tuvimos todo el vocabulario, ¿verdad? Para breakfast, desayuno, para lunch, almuerzo y para dinner, que es cena. Y hablamos acerca de likes and dislikes, ¿verdad? Lo que me gusta, lo que no me gusta y cómo lo puedo expresar, ¿verdad? Utilizando palabras claves como lo que me gusta, I like. Lo que me encanta, I love, prefiero, I prefer. Y lo que no me gusta, I don't like, no me gusta. Y lo que de verdad yo no detesto, no tolero, yo puedo decir, I hate. Okay, by the now we move to 4.7 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de comida. So, let me go and show you my presentation. Pero antes de pasarme a mi presentación, quiero
reiterarles que en la plataforma pues tenemos el video, ¿verdad? Y en el video necesito que lo vean para que puedan pronunciar correctamente, ¿verdad? Los frequency adverbs, solo déjenme ver acá. Ok, ahí está. Por ejemplo, en la plataforma en los que se hace énfasis es en always, usually, sometimes, hardly ever, often, never. So I will show you now a pyramid. Ahora vamos a ver como una especie de pirámide donde vamos a ver la frequency, la frecuencia, ¿verdad?, de cada uno de ellos, hablando del porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Okay, when we finish this class, you will be able to complete the 4.9 part of your platform. And the first exercise is that, lo voy a poner en mute, chicos, para que nos podamos escuchar un ratito. Okay, entonces, then, en esta parte del 4.9, usted va a tener que ordenar, ¿verdad?, la oración. You have to unscramble the sentences and write each sentence in the correct order. For example, I have breakfast on never weekends. Entonces, el orden es I, sujeto, never, el adverbio de frecuencia, luego el verbo principal, have, y luego el complemento, breakfast on weekends. Entonces, es lo mismo que usted va a hacer, ¿verdad?, del uno en adelante. Por ejemplo, dice, work, I, snacks, eat at hardly ever. En este caso es I, el sujeto, primera cosa que yo hago, identifico el sujeto en la oración, luego el frequency adverb, que en este caso es hardly ever, entonces yo digo I hardly ever o casi nunca, work, el verbo principal, work, a ver, en este caso no, en este caso vea, work no es el verbo principal es eat. Entonces yo digo, I hardly ever, vamos a escribir acá, I, mayúscula, I, sujeto, ¿verdad? Luego el frequency adverb, hardly ever, luego el verbo, que en este caso es eat, aunque en un principio uno puede pensar que es word, pero no, porque dice, I hardly ever eat snacks, snacks son como... chuchería, ¿verdad? O como un pequeño refrigerio, snacks, at work. Y ahí está. I hardly ever eat snacks at work. Entonces, at work es más bien en el trabajo, ¿verdad? No va work como verbo. Entonces, de esa manera, usted va a tratar de reorganizar las siguientes dos oraciones y lo va a enviar. Okay, so I will stop sharing the platform here and I will go to my presentation. Okay. Okay, here you have the frequency adverbs. Aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia in an inverted pyramid, es una pirámide invertida, ¿verdad? Si usted se fija, el espacio más pequeño es never. It means 100% of probability that happened, 0% de posibilidad de que ocurra. Y usted dice, I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock. Puede ser que a usted sí le guste la música rock y que aquí usted pueda poner otro tipo de música. For example, pop music, reggaeton music, whatever. Ok, rarely. Entonces, never significa nunca. Rarely, raramente, 5%. 5%. So only 5% of possibility that happened. I rarely listen to the radio. Yo raramente escucho la radio. Okay. Seldom. Eso es muy poco, ¿verdad? 10%. I seldom go to the library. Yo muy poco no muy a menudo, ¿verdad? En este caso, voy a la librería. Occasionally, ocasionalmente, just 30%. I occasionally eat Vietnamese food. Yo ocasionalmente como comida vietnamita. 50%. Aquí estamos mitad, mitad de posibilidades, ¿verdad? Sometimes,
algunas veces. I sometimes play tennis on the weekend. Algunas veces yo juego tenis en los fines de semana. 70%, often or frequently. Often es a menudo o frecuentemente. I often spend Christmas with friends. Yo a menudo paso la Navidad con amigos. 80%, normally or generally. Normalmente o generalmente, ¿verdad? Es una posibilidad mucho más alta que often y frequently. And I say, I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela. Usually. Usually es algo todavía más frecuente que normally and generally. It is 90%. I usually come home after work. Yo usualmente vengo a casa después del trabajo. Es decir, no hago paradas en otro lado. Y always, 100%. Always. I always wake up at 6 o'clock. This is like an habit, that something that always will happen. Esto es, por ejemplo, como los hábitos, ¿verdad? Hay algo que siempre va a ocurrir, no cambia. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. I always drink coffee after breakfast. Siempre tomo café después del desayuno. O I always brush my teeth before go to bed, right? Siempre me lavo los dientes antes de ir a la cama. And something like that is normally used for habits. Okay, here I have it the same. I have the same, but in a different chart. For example, always 100%, usually 90%, normally, generally 80%. 70% is often, frequently, some 50% sometimes, 30% occasionally. Y lo traje porque aquí está el 10% seldom, ¿verdad? Que aquí aparecía como, sí, aquí aparece como seldom. Pero aquí tenemos a hardly ever, ¿verdad? Casi nunca. O rarely, ¿verdad? Raramente, ¿verdad? Y never, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estructura, ¿verdad? De cómo yo voy a escribir las oraciones. Primero el subject, como les decía, luego va el adverbio de frecuencia y luego va el verbo principal y el complemento. For example, Daniel, subject, always, el adverbio, main verb, passes. Como estamos hablando de tercera persona, si ustedes recuerdan, agregamos es al verbo principal. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. ¿Verdad? Entonces, pasa es el verbo principal y luego his exams es el complemento de la oración. Pero también vean, hay una forma de trabajar los adverbios utilizando el verbo to be. Y aquí se la estructura cambia un poco. ¿En qué sentido? Aquí siempre tenemos el subject que va primero, pero en este caso el verbo va antes que el adverbio y luego va el complemento. ¿Vean? He is always happy. ¿Vean? En este caso, primero va el verbo to be, he is, y luego el adverbio, always happy. Esto siempre ocurre con el verbo to be, ¿verdad? Con el verbo to be la estructura cambia. Va sujeto, más el verbo to be, más el adverbio. Con otros verbos, es sujeto, más el adverbio, más el verbo principal. ¿Ok? So I have here another chart that says, I always go to bed before 11 p.m., 90% usually. I usually have cereal for breakfast, 80%. I normally or generally go to the gym, 70% often or frequently. I often surf the internet, 50% sometimes. I sometimes forget my wife's birthday. 30% occasionally. I occasionally eat junk food. Junk food es como la trash food, como la comida chatarra de la que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Esa es junk, ¿verdad? También es chatarra, basura. 10% seldom. I seldom read the newspaper. Raramente leo los periódicos. 5% hardly ever or rarely. I hardly ever drink alcohol. And 0% never, I never swim in the sea. Okay? Yo nunca nado en el mar.
Okay, here, I have an exercise for you to practice. So, I would like to ask you, how often do you exercise? Vean, how often do you go to the beach? How often do you dance? How often do you go to the cinema? How often do you go to the mountain? How often do you ride a bike? How often do you play soccer? How often do you go for a walk? Vean que cuando hacemos una pregunta de cuán a menudo, ese how often es una WH question, es una pregunta WH porque comienza con H, ¿verdad? How. Pero también se llaman information questions y está casi en la misma lista de what, where, who, why, when. Entonces, este es how. Se utiliza para how many, para preguntar cuánto, cuántos, en plural, o how much, cuánto, ¿verdad? En singular, pero también how often, qué tan a menudo o con qué frecuencia. So, what we are going to do is to go to the breakout rooms and in pairs, you are going to have a conversation trying to answer as many questions as you can. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a tratar de platicar y responder tantas preguntas como nos sea posible, ¿verdad? Recuerde, usted hace la pregunta a su compañero responde y luego su compañero le va a preguntar a usted. Okay, so I will send you the. Oops. Tómale foto. Sí, ahorita se las mando. Antes de mandarlos a los breakout rooms, se las voy a mandar. So, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer este ejercicio? No solo las preguntas, sino también las. Los porcentajes de cumplimiento, por decirlo así, o los porcentajes de frecuencia de que algo ocurre. ¿Ok? So, I will send you this. And then the questions. Ok. If you have questions, you let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. So let me go. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Adelante. La estructura de la respuesta, ¿cómo sería? Ah, ok. Ahorita lo vemos. Por ejemplo, how often do you exercise? Entonces, yo voy a hablar de mi realidad, ¿ve? Y con una gran vergüenza. Lo tengo que admitir. I rarely... Hay muchas excusas, no me pregunten por qué. I rarely do exercise. Es una de mis metas no cumplidas al final de cada año, lo confieso. Entonces yo digo, I rarely do exercise, porque es mi realidad, ¿verdad? Yo raramente hago ejercicio, ¿verdad? Porque todo el tiempo estoy sentada trabajando, aunque no es una excusa. Entonces lo que usted va a hacer es, de nuevo, ¿verdad? La estructura es... Recuerde, ahorita le voy a mandar la otra donde aparece la estructura. Perdón. La estructura es el subject, el sujeto, ¿verdad? Plus el frequency adverb. ¿Verdad? Y luego va el main verb, el verbo principal. Y luego va el complement, ¿verdad? Eso es normal, en la estructura normal. Pero también tenemos la estructura con el verbo to be, ¿verdad? Ay, no tengo una con el be. Pero ahorita le voy a mandar la otra donde aparece. Le voy a enviar la verdecita y ahí está la estructura de todo lo que ustedes necesitan. Que es esta, ¿verdad? Donde les aparece con un verbo diferente al verb to be y con el verb to be, que ahí es donde cambia, ¿verdad? Porque con el verb to be va primero. Ahí está. Tienen que, en este caso, el recuadro verde, se los mando más que todo por la estructura. The subject plus adverb plus main verb o subject plus be plus adverb. Ok. Do you have questions? ¿Más preguntas? Ok. Si no hay más preguntas, entonces ahorita nos vamos a trabajar. So we are... Déjenme ver cuántos somos, chicos.
Okay, so we'll have 8. Por favor, traten de unirse. Fíjense que voy a dejar 7 porque a veces no se unen. Les voy a pedir que traten. Okay, please join. Osana, do you have problems to join the breakout rooms? Hola, hola, perdón. Hola, los me sacó. Sí. Perdón, yo ahorita lo voy a reubicar. Lo que pasa es que estaba tratando de resolver el caso de alguien que no se estaba uniendo y por error le... A ver, déjenme ver. Ahorita. Lo que pasa es que tengo que esperar 16 segundos a que todos regresen para volverlos a unir. Si alguien tiene problemas, me levanta la manita y me dice, porque lo que me pasa a veces es que se me queda una sola persona. Y como yo empiezo a hacer la ronda, cuando llego al final, a veces encuentro a las personas trabajando solitas. Entonces, si tiene alguna dificultad para unirse, me lo dice, porfa, y yo uno a usted o a la otra persona que se ha quedado sola en otro salón. Ahí vamos de nuevo. Me disculpo. Bueno. Ahí va. Hola, hola, Sofi. ¿Tiene problemitas para unirse al equipo? Hola, Sofi. Hola. Hola, Silvita. Hola. ¿Tienen alguna dificultad para unirse al grupo? Sí, bueno, estaba con Rafael, me sacó y aquí ya me perdí. No, pero ya tiene la invitación otra vez. Mire si le puede dar unirse, porque siempre sigue con Rafael. Ah, pero es que no lo veo. Okay. No me aparece. Ok, ahorita voy a mover a Rafa y la voy a mover a usted también, ¿ok? Ahí estamos. Hola, hola, Sofi, ¿me puede escuchar, Sofi? Sofía. Hola, hola. Hola, hola, teacher. Hola, hola. Lo voy a reasignar, mi estimado, porque veo que se me ha quedado solito por acá. Ahorita lo voy a reasignar con José Hernández en el Breakout Room 2. Ahí sí me le da unirse, por favor, o join. Ya tiene que haberle llegado la invitación. Ok, Silvita. Hola. Sí. Hola, Silvita. ¿Tiene dificultad para conectarse con el compañero?
Ajá, entré a la sesión, pero de ahí solo yo aparecía. Vaya, ahorita la voy a reenviar a otro salón porque ya no la puedo poner en el mismo. Vamos a ver. Bueno. Vaya, ahorita, chiquita. Ok, perfecto. Ahí va la invitación para el grupo 7. Ahí estamos. Y hoy volvemos a iniciar. Hoy tú dijiste la 4. How often do you go to the cinema? I usually go to the cinema. Roberto, de verdad. I sometimes go to the cinema. ¿Todo bien por aquí? Sí, estamos trabajando en grupo con okay. Che, dice así. Perfecto, perfecto. Jota Che, ¿cómo se llama mi compañero? Juan Chévez. Juan Chévez, ahí está. Ahora sí ya lo descifré. Jota Che dice nada más, Che, Juan Chévez. Ok. Thank you, see you later. I usually. ¿Todo bien por acá? Yes. Yes, teacher. Sí. Perfect. I usually do. Aparte, cuando yo la tenía, y dice ahí, how often for you go for a walk? Do you go for a walk? Ajá. En el caso de walk, la L no suena, suena como sin la, o sea, walk, así, sin la L. Sí, solo la, como el sonido de acá. Sí, walk. Y es sí. Que tan a menudo va a caminar o sale a caminar. Ajá. Ok, ¿todo bien por acá entonces? Sí. Perfect, yes, see you in a minute. Ok. Bueno, How often do you go for a walk? Hello. Hello. Por acá. Everything okay? Yes. Okay. Perfect. Rafael. Okay. Yes. Caso de caminar se dice walk. No suena la L, chicos. Oigan, walk. Ajá, walk. Uh-huh. ¿Y how often? ¿Tú o for? How often do you go? Do you go? Do you go? Fuera es con de. Espérame, ¿dónde? Ajá. ¿Dónde estamos? Es la número 8. Aquí, how often? How often? La miro. For you go for a walk. Perdón, aquí hay un error. Ahí está. How often? Do pero es do, ¿verdad? Sí, es do. Do you go for a walk? Perdón, que se fue el error ahí de dedo. Sí. Sí. Bye. Le voy a preguntar hoy a Sofía. How often do you go for a walk? I always walk. Very good, Rafael. Ahora le pregunto a usted. Vaya. Vamos a ver. Sí, con nosotros, pero no lo logro escuchar esa parte. Hello. ¿Cómo estás por aquí? Ya terminamos, estamos hablando de otra tarea. Ok, pero que ya terminaron. Solo quiero hacer una corrección. En la número 7 se me fue un errorcito de dedo. Mistyping que decía for you go, y es do you go for a walk. Ah, y se fue esa parte. Sí, lo vieron, ¿verdad? Que decía ajá. For en lugar de do, que es do you go for do. En la 8. Ajá. Sí, en las 1, 2, en la 8, ¿eh? 6, 7, en las, sí, tiene razón. Ajá. Sí. Ok, perfecto. Sí, en la minute, okay. ya lo sí, llamo, el salón principal. Ok, perfecto. Sí, okay. Ya me parecía raro. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, creo que sí. Okay, finish, terminaron. Faltan solamente dos más. Okay, solo quiero aclarar que en la número 7 o la 8, que es la última, hay un error de dedo que dice for y es do. How often do you go for a walk? Y tiene una F, no una D.
So I apologize because it was a mistake. Okay. No problem. Perfect. See you in a minute. Thank you. The number 7. How often do you play soccer? How often to play soccer? I rarely play soccer. Hello, hello, welcome back. Hello. Hello, welcome back. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Hello, hello. Hello. ¿Me pueden escuchar? Creo que tienen mute ustedes, pero se pueden ir quitando el mute a medida vamos haciendo las participaciones. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? What team would you like to start? Ajá. Vamos a ver los first volunteers. Rafa and team, are you ready? I'm ready. Okay, please go ahead. Adelante. With me, Sofia. Okay, Sofia is working with you. Why? I asked you. Okay, you will ask Sofia. Mr. Sofia. Miss Sofia. Mrs. 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 Sofia. Mrs. Mrs. Sorry. Sofia. Number one. Okay. Number one. Okay. How often do you exercise? I frequently do exercise. Okay. Okay. Frequently. Okay. Number two, how often do you go to the beach? I sometimes go to the beach. Okay. Number three, how often do you dance? I frequently dance. Frequently dance. Okay. Mm-hmm. Number four, how often do you go to the cinema? I sometimes go to the cinema. Okay. Number five, how often do you go to the mountain? And sometimes go to the mountain. Okay. Number five. Number five, how often do you ride a bike? I sometimes ride a bike. Number six, how often do you play soccer? I never play soccer. You never do exercise. How often do you go for a walk? I frequently go for a walk. Okay, very perfect. Good. Very good. Okay, so because of the time, por el tiempo quizás ahora solo voy a poner a que uno pregunte y el otro responda. Ustedes deciden quién pregunta y quién responde, ¿sí? Para tener el chance de participar todos. ¿Les parece? Entonces, solo le vamos a hacer dos preguntas a Rafa, nada más, Sofi. Vaya, le vamos a preguntar. Number 7. How often do you play soccer, Rafael? I frequently play soccer. Okay. Second question. Number 3. How often do you dance? I never dance. I can't. Ya me lo puedo. Okay. Perfect. Thank you. Okay. Thank you very much, team. Ahora, Víctor Ramírez, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como son varias preguntas, escojan cuatro, ¿verdad? Las cuatro que usted le quiera hacer a su compañera y luego su compañera le regresa, ¿verdad? Ya no vamos a hacer las siete porque si no el tiempo no nos va a dar chance que todos participen. Adelante, okay, Víctor, el team. My teams,
three person. Okay, yeah, por eso, three people. Yeah, okay. Who start? Yeah. ¿Quién comienza? Jocelyn Osorio and Roberto. Yes. Yes. Okay. Yes. How often do you dance? Jocelyn. And I never do exercise. Dance. Yes. I occasionally do dance. Okay. Roberto, how often do you dance? I sometimes do dance. Okay. How often do you ride a bike, Jocelyn? And I never ride a bike. Y okay. Roberto? I seldom ride a bike. Okay. So who will ask to Victor? ¿Quién le va a preguntar a Victor? And I can. Okay, go ahead, adelante. And okay, Victor, how often do you go to the cinema? Cinema. Mm-hmm. I normally go to cinema. Okay, and how often do you play soccer? Always I play soccer. I always play soccer. Mm-hmm. Okay. That's it? One more desayuno, question. Almuerzo y cena, ¿verdad? Yes. It's always. Okay, thank you, team. Thank you very much. Roberto Avendaño and company. Yes. Okay, are you ready, my friend? Oh, yo estaba en el team de ahorita de Víctor y Jocelyn. Ah, sí, perdón, sorry. Ahorita vamos a bajar la manito de Víctor para no confundirme. Beatriz. Hello, Beatriz and team. Hello. Antonio. Antonio Luna. Are you there, Antonio? Y Mirna. Antonio Martínez. And Mirna. Hello. Hello. Sí. Ahí están. Hello. Ahí están. Okay. How often do you exercise, Antonio? I never exercise. Really? Okay. It makes me feel bad. Me too. How often do you play soccer? I occasionally play soccer. Occasionally. Okay. Okay. Mirna Martinez. How often do you dance? Mirnita, are you there? Quiero ver si no te andan mute. Pues no miro a Mirna, fíjense, yo creo que se ha desconectado. ¿Se desconectó? Sí, a veces el internet. Ah, entonces, para... si gusta, okay. Antonio. Ah, okay. Antonio, haz Beatriz, please. Ok. How often do you go to the cinema? I rarely go to the cinema. Okay. How often do you dance? I seldom go to the dance. Okay. Okay, perfect. Thank you, Natalie. Are you ready? Hello, teacher. What's your team? Jocelyn Jasmine. Jocelyn? Hola. Okay. Okay, también soy yo. Yes. How often do you exercise? I sometimes do exercise in the morning. Oh. ¿Y cuántas son, teacher? Ahorita ya vamos, eran cuatro, pero pueden ser tres si ustedes las quieren recortar. Okay. How often do you dance?
Okay. I always dance. Okay. And the last one, la tercera. How often do you go to the mountain? I often go to the mountain. Perfect. Now you ask her. Ahora usted pregúntale a ella. Okay. How often do you go to the cinema? I seldom go to the cinema. Okay. How often do you play soccer? I hardly ever play soccer. And how often do you go for a walk? I always go a walk. For a walk. Okay. For a walk. Thank you, team. Thank you very much. Rocío? Hello. Hello, Rocío. Who was your team? Sim. Walter. Walter, are you there? Hello. Walter? Hello. Walter. Ok, por ahí está, solo que si se puede acercar un poquito el mic, Walter, porque lo oímos bien lejos. Hola, hola. Un poquito, mejor. Ok. Bueno, ok, inicio. Inicio. How often do you exercise, Walter? I hardly ever exercise. Okay. Next question. Nosotros hicimos, él me sea, yo le sea una y él me sea la siguiente. Ese. Okay, now you ask Walter. Pregúntale usted okay. Ahora a ella. How often do you ride a bike? I occasionally go to the beach. Oh, no. Occasionally ride a bike. But. Okay, next question. How often do you dance? Solo donde salgo mal, me pregunta. Bueno, ya le voy a buscar otro. Sería a seldom dance. Okay. Okay, do you have more questions? No? It's okay? Una más. Una más, vaya. Una más. How often do you go for a walk? I occasionally go for a walk. Okay. Occasionally. Okay, perfect team. Occasionally, yes. Occasionally. Perfect. JC. Hola. Hola. And your team? Who was your team? Con José Hernández. Okay, adelante. How often do you exercise? I rarely exercise after work. How often do you exercise? Hola. Hello. Sí, lo escuchamos. We can hear you perfectly. Lo escuchamos perfectamente bien. La pregunta fue, how often do you exercise? ¿Qué tan a menudo hace ejercicio? I often exercise. Okay, perfect. Next question. Solo esta lo vamos a hacer porque tuvo problemas el compañero con su teléfono. Ah, está bien. No la pantalla, sí. Ok, perfect. Thank you. Damaris, did you participate already? Hello, Damaris. Me acabo de conectar, no tengo mucho. Ah, está bien, no se preocupe. It's okay. It's someone missing? ¿Hay alguien que se me quede pendiente? Hola, hola. ¿Hay alguien que se me quedó, chicos? Pensaría que no. Ok, let's continue. Continuemos entonces. Lo voy a poner un ratito en mute para ir a la siguiente parte de la clase y explicar y luego les pongo el unmute para
participar, si hay tiempo todavía. Okay, here. It says, complete the sentences with the appropriate frequency adverb in the correct form of the verb in. Okay? So, I have here the verb eat pizza. Okay? Entonces, necesito un voluntario para que me responda la primera, ¿verdad? Y puede abrir el micrófono y así vamos a ir abriendo gradualmente. I will need 8 volunteers. Voy a necesitar 8 voluntarios. So, ¿cómo nos quedaría la primera? Yo. Ok, Sofía. I never eat pizza. Perfect. Thank you, Sofía. Ok, volunteer for number 2. My father space drink orange juice. Ajá. Yo, teacher. Okay. Natalie. Adelante, Natalie. Okay, my father usually drink orange juice. Okay, perfect. Solo le agregamos la S, ¿verdad? Drinks. Porque drinks. My father. Yes, okay. Yes. Perfect. Number 3, my mother. My mother space prepare fried eggs. Yo, okay. Silvia. Okay, Silvia. My mother usually fried eggs. Very good. Y lleva la letra S también, ¿verdad? La S, el prepare. Prepares. Very good, Silvia. Thank you. Okay, number 4. Rafael. Okay, Rafael, adelante. I eat sometimes soup when I am sick. Okay, perfect. Thank you. Number 5. Yeah, teacher. Okay, adelante. My best friend always drink milk. Perfect. Thank you. Number 6. Victor, would you like to? Okay, my English teacher normally eats cereal for lunch. Okay, perfect, thank you. Number 7, my sister. Yo, okay. Roberto. Okay. My sister always drinks soda at night. Perfect, thank you. Ahí va la letra S, ¿verdad? Porque es my sister. Okay, my parents, number 8. Parents never. Okay. Ahí hay algo que falta, ¿verdad? Podemos decir my parents always make candies. Mis papás siempre hacen dulces, ¿verdad? O elaboran dulces. Okay, perfect. Thank you. In the next. Thank you. Now, thank you. Ay, qué lindo. Now ask the following to your classmates and report the information to you. Oigan, qué lindo. Disculpa que tengo a mi niña conmigo. No se preocupe, tranquila, lo entendemos. Entonces, how often do you make pizza at home? Esa es una pregunta que podíamos haber hecho, ¿verdad? How often do your parents let you drink soda? How often do you eat bread? How often do you eat chicken soup? How often do you eat fruit and vegetables? How often do you make cupcakes? How often do you buy cereal? How often do you eat fried eggs? How often do you eat pizza and French fries? How often do you cook for your family? Son preguntas que podemos hacer. ¿Verdad? Y para terminar, aquí sí lo voy a poner un ratito en mute porque esta parte sí quiero explicárselas un ratito. Ok, vean, aquí tenemos un poco la estructura de nuevo, ¿verdad? Va el sujeto, I, y en este caso porque estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? Que es el presente perfecto, Este tiempo no se preocupen por él porque no lo vamos a ver ahorita, sino más adelante, pero quiero explicarles que hay formas hay estructura, ¿verdad? I,
Luego es el sujeto, luego va un verbo auxiliar, I have, en este caso estamos usando de auxiliar el verbo have, haber o tener. I have always done my homework, ¿verdad? Yo siempre he hecho siempre mi trabajo. Susan has always lived in New York. Susan ha vivido siempre en Nueva York. I have never eaten dog food. Yo nunca he comido comida para perros. Bueno, esos son ejemplos. Luego aquí tenemos cómo se debe de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, always sí lo podemos usar al inicio. Always plus the subject plus the main verb. Por ejemplo, yo puedo decir always I get up early. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero sí lo puedo poner, si yo pongo el sujeto primero, ¿verdad? I always get up early. Esa sí es correcta, ¿verdad? Pero no puedo decir como en español, ¿verdad? Siempre yo me levanto temprano. Mm-mm. En inglés yo tengo que decir primero el sujeto. I always get up early. Yo siempre me levanto temprano. Vean que get up es un verbo compuesto de dos palabras, ¿verdad? Entonces es el único que puede, digamos, ir casi al inicio de la oración. De ahí los demás, por ejemplo, rarely no va al principio, ¿verdad? La excepción es using always or never to give orders or instructions. La mayoría de frequency adverbs nunca van al inicio, únicamente always o never, cuando vamos a dar prohibiciones. Por ejemplo, ahorita que estamos con situación de emergencia, never go out without a mask on your face. Nunca salga sin una mascarilla sobre su rostro, ¿verdad? Entonces ahí sí yo puedo poner el never al principio porque estoy dando una, casi que una orden, ¿verdad? Una instrucción. O que yo le diga, you always have to keep your identification document if you go out. Usted siempre debe mantener su documento de identificación si sale. Entonces, ahí le estoy dando una orden, una instrucción. Entonces, con always y con never, sí puede funcionar en algunos casos al inicio, ¿verdad? Pero únicamente bajo esas condiciones. Ok, do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí porque ya nos ganó el tiempo. Pero básicamente el siguiente slide era lo mismo de la estructura, ¿verdad? He often cooks pasta, you're always late, you're always... Are you always late? Does he often cook? Este material adicional yo se lo voy a hacer llegar con mucho gusto para que ustedes puedan seguir practicando en casa. Ok, questions so far? ¿Preguntas? No? Is everything okay? Yo tengo una pregunta, pero no es de lo de ahorita. Ah, ok, díganos. Yo avancé hasta la unidad 4, pero... Uh-huh. Yo al principio no respeté, yo pensé que se podía como en el curso, en el primer módulo, que se podía corregir cuántas veces uno podía una respuesta, pero usted creo que dijo que solamente dos veces se tiene que hacer. Sí, eso entendía yo. No sé si eso resta puntos, ¿verdad? ¿Como cuántas malas le salieron? Es que, no, la cosa es que tengo, ya llegué, terminé el cuarto, la cuarta unidad, pero tengo solo 52, parece. De avance, de progreso. Entonces mi duda sí. Es, ¿será que tiene un cierta porcentaje el último examen y la unidad 5? No sé. Sí, bueno, sí le va a sumar la unidad 5, pero sí me parece bastante bajo el 50 para ya haber completado la unidad 4. Mi recomendación, contacte a Jonathan y explíquele eso, ¿verdad? Que si puede revisarle, porque dígale que usted no tenía muy claro que solamente eran dos. Al principio no lo respeté todas. Ajá. Teacher, ¿sí? Yo creo que sí se pueden hacer más correcciones, la parte de dos, porque yo tuve también el mismo problema. Y volví a las tareas anteriores y corregí y me las aceptó. Intente, Beatriz. Entonces creo que se puede más de dos. A mí me las aceptó. O sea, no es que me las han puesto malas, no es que están bien. O sea, de 33 contestadas, así, completamente. Pero no sé si el porcentaje es bajo hasta la tercera unidad, sí. No sé. Ahí está Víctor. Vamos a ver qué nos dice Víctor.
Yo creo de que la parte final de la unidad es la que da el mayor porcentaje cuando está completando los exámenes, el examen final, digamos. Entonces, yo igual voy casi por la unidad 5 punto y algo, llevo el 58% o algo así. Entonces, aceptable. Entonces, okay, llegue al examen final, complételo, y yo creo que ahí es donde sube entonces, más. Entonces, dije yo, ay, entonces sí. Mejor me espero porque... Sí, si solo... llegar al examen final no sube, entonces si le decimos a Jason, creo que se llama. Sí, Jason y Jonathan. Es que yo me confundo porque hay dos chicos, Jason y Jonathan. Sí. Porque es de la unidad 4 y hasta el 54%. Entonces sí, están bien. 54 llegan. Entonces, congratulations a todos. Sí, van bien. Rafael. Van bien. Sí, también. Pero de nuevo, ¿verdad? Procuren hacer, o sea, aseguremos que la mayoría de ejercicios se mandan con el 100, con todos verdes, ¿verdad? Para que no sí. Les vaya a dar al final de que hay que estar revisando porque en las pruebas enviamos con algunos errores. Pero entonces anden en el promedio, Beatriz, no se preocupen. Ah, ok. Ah, pues estamos sí, bien. Anden en el promedio. Dije yo, pues ya hasta aquí me quedo quizás. Dele con todo. Sí, dele, no se preocupen. Vaya, pues, solo si hay alguna pregunta, vamos a contactar a los compañeros para que nos revisen cada caso. Ok, ¿verdad? Gracias. Ok, perfecto. La idea es que practiquen, ¿verdad? Mañana yo les agradezco su comprensión. Mañana nos conectamos nuevamente para terminar la unidad 4 y ya la siguiente semana pues ya comenzamos con toda la unidad 5 y el examen final. Okay, teacher. Good night. Thank you very much. Good night. Good night. Bye. Take care.